etortzeagatik. Gaur dakizuen bezala Jon Garainok eh, kontatutako zinea saio bat egingo du Marko pelikularen inguruan. Bertan Marko pelikularen sorkuntza prozesuari buruz hitz egingo digu. Eta lenik eta behin aipatu nahi nuen lehen Jonekin gogoratu dugu eh, kontatutako zinea zikloarekin hasi ginenean. Lehenengo saioa Moriartik egin zuen. Kasu horretan, La Trinchera Infinitaren inguruan, usteet 2008 edo 2008 urtean, ez dakit seguru, beraz, bai, beti posgarria berriro beraiek hemen, hemen eukitzea. E, Marco Marko pelikula jonek aitora regirekin batera zuzendu du, eta bueno, mori harti zuetako seguruna denek ezagutzen dezue, baina bai aipatu nahi nuela, beti ruditzen zaidala oso talde miresgarria, ze beti esaten da zinea talde lan izaten dela. Baina kasu honetan, Moriartiren kasuan, taldearen kontzeptua oso indartsua da. Zazkenean bertan hiru zuzendari daude, eta txandaka, juten dira pelikulak zuzentzen, eta hori beti neri ba, mirez iruditzen zait, e, eskutza baltasun haundi batek e, zeharkatzen duen lan egiteko era batez. E, Marko pelikula Venezian estrenatu zen, lehenengo aldiz Moriartik Venezian pelikula batzukala, hori ere garrantzitsua da, denek dakizuen bezala, eta baita ipatzegatik, ba hori orain pelikula karteleran dagoela, zuetako gehienek pentsatzen dut ikusi dezuela, baina bueno, ez beha zeate jun, ba, animatzen zaituztet ere ikustera jutea. Eta besterik gabe, saioa azteko txalobero bat. Eskerrik asko. <tusurra> <tusurra> bueno, lehenik eta ben eskerrik asko dene etortza datik. E, normalan ni hemen egoten ez e, Aitorrekin edo Josemarekin edo Biekin baina gaur bakarrenago. Horrek ez du esan nahi, e, lehenengo pertsonan singularren itzingo ditenik, baizik eta pluralen itzingo ditenik. Bakarrenago, baina itorra regimen dago. Orduan, e, e, berez e, etorri, eta horregatik nik e, prestatu dut itzaldia, baina dozen duda alima dukat, ba, berari galdetuko jot. Sensazia dukat, hemen daukatela irakaslea esamena begiratzen, baina tira. E, aber, esateten guztia egia dan, Entre que su era pues va que su película un tandana, una archandela. Ordon, eh, bueno, eh, así con ice, ¿vale? Eh, bueno, una primera pregunta eh, para que me hagáis un poco a la idea. Eh, ¿Quién de vosotros ha visto la película? ¿Podéis levantar la mano? Vale, eh, pues, pues mucho mejor así, porque hay bastantes spoilers y me facilita la charla. y... Y además me alegra mucho que hayáis ido. Y muchas gracias por haber ido. Bueno, a ver. ¿Enchutanda? Vale, soy. Bueno, la idea es eh, contaros un poco el proceso de, de la película. La verdad es que podía organizar la charla de diferentes formas, pero he decidido que quizás lo más interesante es hacerlo de una forma cronológica. Desde bueno, el momento en el que eh, se nos ocurre la idea, o mejor dicho, se le ocurre la idea a Jorge Gil Munarriz, hasta que eh, empezamos a rodar la película. Eh, me hubiese gustado también hablar del rodaje y la postproducción pero ayer hice un ensayo en casa y me salió muy largo así que no, no vamos a llegar así que vamos, vamos por partes y bueno eh, como siempre eh, antes de nada lo primero uy es gusten. ahora a a la pantalla lo de siempre como siempre bueno todo surge de, de una idea ¿no? y en este caso la idea es de, como decía de Jorge Gil Munarriz, y surge de de unas noticias unas noticias que salen en el año 2005 en donde como veréis tuvo como bastante repercusión mediática que un deportado eh, que era además el presidente y portavoz de las víctimas españolas en, en los campos de concentración pues se supo que nunca había estado en, en uno de ellos ¿no? entonces eh, esto llama la atención de jorge y nos plantea la idea de hacer un documental y, y bueno viendo un poco el material que había pues decidimos que podría ser buena idea. Para ver un poco el tratamiento que se le dio al caso en, en su día, os voy a poner un vídeo de un programa del año 2005 en el que hablan del Uy, el caso de Marco. Y ahora la historia de un supuesto deportado que ha sido capaz de mantener una mentira durante más de 30 años. Enrique Marco, el expresidente de los presos españoles de Matthausen, autor de un libro sobre el horror, el horror nazi y ponente de múltiples conferencias, acaba de confesar que nunca estuvo en un campo de concentración alemán. Y eso porque otro historiador le ha descubierto. Informa Jaime Casas. Todavía regresamos algunas veces al campo de concentración, todavía algunas veces vuelves a revivir y todavía otras veces recuerdas a tus compañeros. Y todavía tienes la sensación de culpabilidad de por qué tú te salvaste y otros se quedaron. Quizás porque sencillamente Enrique Marco nunca fue prisionero en el campo de concentración nazi de Flossenburg, como contaba. Su mentira se gestó en 1978 en una entrevista periodística y la fue engordando para dar conferencias y publicar un libro con su supuesta experiencia traumática. Memoria del infierno se titulaba. Un historiador descubrió la farsa cotejando datos. Ni en Flossenburg constaba su nombre. Ni en 1941 Marsella, donde dijo que le detuvo la Gestapo, estaba ocupada. Si sí es cierto que tiene razón el historiador, el Benito Bermejo, que diga que yo no estuve en un campo de concentración. Y sí es cierto. Si sí es cierto de que yo no me fui de polizón en un barco a Marsella, sino que fui con, un, con una expedición de trabajadores españoles. Pero sí es cierto que en todo momento he hecho honor a un compromiso que había adquirido. Dice que mintió porque así le escuchaban con mayor facilidad. Funcionó durante tres décadas. Quizá buscaba popularidad. De hecho, en el Congreso los diputados le prestaron atención e incluso algunos lloraron con su narración. ¿Quién puede hablar de lo que significó un campo de concentración? ¿Cómo puede explicar lo que me ocurrió a mí? Que me quitaron la ropa, que me quitaron el calzado, que me quitaron el nombre y me lo sustituyeron con un número, deslumbrados por los reflectores, mordidos por los perros. Marco lideró a Mikal Mauthausen, una organización compuesta por republicanos deportados y exiliados que sobrevivieron al Holocausto. Ahora le consideran un farsante, un impostor, un traidor que ha degradado a los que realmente sufrieron en los campos. Le han expulsado. Pudimos comprobar que el contraste entre lo que contenía el informe y lo que nos explicaba el señor Marco continuaba lleno de lagunas e imprecisiones. Pensamos que no podíamos seguir, bueno, no disimulando, sino sin actuar. O sea, que ello requería una actuación contundente. El hombre es esclavo de sus propias palabras. Por eso, hace una semana, Enrique Marco no estuvo en el campo de Matthausen durante el 60 aniversario. Algo intuía ya la asociación. Bueno, esta es... A partir de... esta es una noticia y luego hay otra que es como curiosa. Esto se salió en el telediario. Lo voy a poner como es corta, así que también la voy a compartir y luego ya. Decepción y en algunos casos indignación entre los verdaderos supervivientes. Y si yo soy tan vieja como él, o más, y sé lo que ha pasado y, y hay cosas que no, no puedo También entre quienes le escucharon y se emocionaron, por ejemplo, estas alumnas del Instituto Jauma Balmes del Hospitalet, que después de una conferencia decidieron hacer el trabajo de curso sobre su vida. En decepción, ¿no? Cuando nos hemos enterado, porque. Para mí, pues una de las cosas que yo siempre lo pienso y es una de las cosas más importantes que he hecho en mi vida este trabajo, porque como me ha gustado tanto y decir, ostras, pues si voy a entrevistar a una persona que está en un campo de concentración. Lo que supuestamente le hicieron allí, las torturas que nos explicó y los, las secuelas que le quedaron, que claro, son mentiras. La Generalitat de Cataluña ha decidido retirarle la cruz de San Jordi. Bueno. Como ves, tratamientos diferentes y hubo muchísimas noticias, ¿no? Y obviamente las vimos todas. Y entonces, cuando Jorge nos plantea la idea de hacer el documental, Jorge, que ha acabado siendo coquinista de la película junto con José María Buenaga y con Editor y conmigo, eh, bueno, nos parece que es una buena idea y lo primero que hacemos es eh, contactar con él. Y él, eh, para nuestra sorpresa, nos abre las puertas de su casa de par en par, porque él, eh, una cosa que sí tenía marco era que. Era una persona muy, muy generosa en ese sentido, no tenía ningún problema para hablar de lo que había sucedido y, y si le preguntabas algo te, te respondía. Y entonces, eh, bueno, Jorge fue como unas cuantas veces a, a primero a Barcelona a una cafetería, luego cuando ya tuvieron un poco más de confianza a su casa y todo iba bastante bien. ¿no? El plan inicial era eh, ir documentándonos y ir ganando. Bueno, un poco de confianza ¿no? con él. Y, y un día nos dice que, que, bueno, que aunque no ha estado eh, en un campo de concentración, sí que estuvo preso en Alemania, esto es verdad, y, y decidimos que eso lo tenemos que grabar. Entonces se lo planteamos a él y él nos dice que eh, prefiere ir eh, solo. Esta historia me, me imagino que la sabéis, pero creo que me, para dar contexto pues os la cuento, ¿no? Y bueno, el caso es que, que era, nos dice que es alguna, una cosa muy personal, eh, muy íntima, y, y nada, eh, nosotros lo entendemos. Y cuando vuelve de ese viaje, nos dice que eh, tenía algo que contarnos, y lo que tenía que contarnos es que había ido a Flossenburg, bueno, al viaje a Alemania, primero a Kiel y luego a Flossenburg, con otro equipo de cineastas, ¿no? Y además ya había firmado un contrato de exclusividad con ellos, y por tanto eh, esto eh, inhabilita eh, nuestro proyecto. Elai se siente mal y hay un momento en el que intenta que, que haya una colaboración entre nosotros y el otro equipo de, de, de cineastas. El, al productor le parece buena idea porque comentaba que bueno, quizás ellos pueden conseguir dinero de Cataluña, nosotros de Euskadi, y vamos juntos a Madrid. Y bueno, le sonaba, sonaba bien. Pero los directores no quisieron, y la verdad es que, que lo entendemos. ¿no? Entonces, esa, esa película se hace, ese documental se hace, se llama Iquin enrique Marco. Eh, es un documental que os lo recomiendo, yo creo que está, está muy bien. Que básicamente eh, la historia que cuenta en un 75%, 80%, es ese viaje que hicieron a Alemania. Y es precisamente el documental que se ve en nuestra, en nuestra película. ¿no? Hay un momento en el que él va al cine a la presentación de, de una película. Y, 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 bueno, eso lo, lo hemos querido reflejar en nuestra película porque nos parecía bonito también, en esto que plantea la película, este juego entre la ficción y la realidad, que eh, nuestro Enrique Marco, ¿no? Eduard Fernández, caracterizado como Enric Marco, mirase al Enric Marco real, ¿no? Este diálogo entre un Enric Marco y otro Enric Marco, ¿no? Pero, bueno, eh, el caso es que en ese momento, cuando... Cuando ya nos dicen que, que van a hacer este documental y cuando vemos este documental, eh, nos olvidamos del proyecto. Y unos años más tarde, en el año 2010, estamos en el Festival de Donosti y eh, salimos de un, bueno, de un de un encuentro de industria en el Cursal. Y ahí nos encontramos a Enric Marco esperándonos con una butifarra en la mano. Porque. Eh, bueno, si, como habéis visto todos eh, la película, este momento, ¿no? En el que. Este momento en el que aparece, ¿no? Enrique Barco con una, una botifarra. No sucedió como tal. No sucedió. O sea, Bermejo no tuvo este encuentro. Estos somos nosotros. O sea, de alguna forma nosotros en la película no nos queríamos poner, pero en este momento, o sea, sí que nos sentimos en, en, en el cuerpo de, de Bermejo, ¿no? Y bueno, él lo que quería es que, que hiciésemos un, un documental. No se había quedado contento con Igbir Henry Marco y, y, y quería un documental que le pusiese mejor, ¿no? o sea, que diese una mejor imagen de, de él. Entonces, claro, nosotros al principio nos quedamos en shock porque, claro, Marco tenía ya 90 años. Todavía no sabemos cómo supo que estábamos ahí. Es un, es un misterio para nosotros. Pero el caso es que, que de alguna forma lo averiguó. Y bueno, nos fuimos a comer con él ahí al, al, al cursal, al restaurante cursal que está ahí en, bueno, en Rama Marelli. Un dato muy importante, ¿eh? pero bueno. <laughs> o sea, y, y sorprendidísimos, claro, nosotros ya estábamos en otra historia, pero sí que eh, cuando se fue comentamos que, que sería muy interesante eh, grabarle, porque ya tenía una edad y no sé, pues eh, aunque en ese momento no podíamos hacer un documental sobre, sobre Marco, quizás en un futuro... Pues podría tener sentido tener ese material ¿no? y hacer algo con eso. Entonces, eh, se lo proponemos, él acepta y eh, viene a. Unos meses más tarde, viene a nuestra productora, a Pasaya, y le grabamos durante 15. O sea, durante tres días, eh, una entrevista larguísima, y de ahí sacamos 15 horas de material y en exclusiva. En exclusiva y va a quedar aquí porque. Eh, bueno, no nos apetece ahora mismo. eh, mostrarlo, os voy a poner un, unos, unos pasajes de, ese, de, ese, de esa entrevista que, que le hicimos hace 13 años, en el 2011. Aquí ya tenía 90 años. Asko dakago, eh, amabos eta eh, oso, guretzako oso baliagarria izan zan momentu hortan, ez eta eh, dokumentala ez egin, ba, baliagarria izan zen dokumentatzeko batetik eta gero Eduard Fernandez entzat e, pertsonaia eraikitzen ari zanean ba, oso kontuan eukizun e, entrevista hau, ezta? Ia e, bai berak eta bai guk eukidegu nik haidez paseatza juten eta podcast moduan jartzen hon eta hornakan Marko e, Demora Agustin e, e, berarrian eta Eduardak ere horrela eukidu, ezta? Eta kuriosoa, momentu batean e, komentatu zigun Eh, Bueno, ikusitan Marco nola zan, eta jasko aztertuzun nola zan, esaten zuen, pues, fijatu, nola mogitz, ez ditula mogitzen ia begiak, dana hoan dauka, ni justo kontrakoa naiz, hori egin dezaket, baina era berean, nahi berak kalko bat egin, ez da, etzun, e, imitazio perfektu bat egin, bai, e, gerturatu personajera, hemen genun informazio berak ematen zion informazio guztia era, baina ez kalko esakto bat, ezta. Eta hori egia esan oso interesgarria izan da, ze azkenean e, nik uste lortu dula e, asko e, gerturatzea benetako markori hori, eduarrek, e, horri esker, ezta. Kalko bat egin izan balu, behar bada, etzan hain e, gertu gelituko. Haunekin e, esan da, e, pelikula ikusi duen jende askok eta marko esagutzen zuen jende askok, e, e, komentatu digutela ba, pelikula ikusterekoan marko berriz ikusi dutela, ezta? Eta behar badak kalkori egin izan balu, ba, etzun, etzun, etzun lortuko, Orduan, ba, bueno, bultatuz pixkate narraziora, entrevista luzea hau egiten diegu, ez dakigu oso ondo zer egin e, material honekin, eta momentu batean e, bururatzen zaigu e, egitea e, hibrido bat e, dokumentala eta fikzioaren artean. Egia zen, ez genekin oso argi zer nahi genuen, baina e, bai genuen ideia bat, ba, kontatza pixkate markoren historia, baina baita ere gure historia berarekin. Eta hor ba, berari plantatzen diego ideia hau, oso ondo iruditzen zaio, berriz ere. Eta esaten digu, e, momentu hortan, e, zerkasekin, e, Javier Zerkas idazlarekin biltzen ari dela, ezta? Eta garo, hori esaten dugunean, guk e, pentsatzen dugu, oso interesgarra izan daitekela, e, zerkasen historia ere kontatzea, ezta? Nola idan berarekin biltzen, sendan bere prozesu kreatiboa, behar bada paralelismo bat egon daiteke gure prozesuarekin, hori dana e, gure hibrido hortan erakustea. Eta orduan galetzen dugu mark hori ea duen ba, zerkasekin hitzein eta e, komentatzea ea bildu gaitezken, bai esaten dugu, eta orduan ba, Jorge berriro ere e, Bartzeronara juten da, eta e, markokin dago, eta orduan zerkasa saltzen danean, ba, zerkase galdezen duen lehenengo gauza da, zein da noi. Ez Jorge bertan e, eh, egon gozanik, Marko kesantzegun baiez denazakila, baina ez eh, zion eser esan, orduan berriro ere engainatu gintun, eta e, eh, hor nolabait zapuzten da e, eh, hibride hori egitaren e, eh, asmoa, eh, pentsatzen dugu, ja proiektorek ez daukala zentzurik, bueno, egia da gero, komentario moduan edo, eh, aipamen bat el impostori libura edatzizun zuen eh, zerkasek, eta hor eh, bueno, eh, pasarte hau kontatzen da. Iru lerota, baina kontatzen da nola Jorge juntzan behin eh, berarekin itzeitea, eta eta bueno, hor dago, e, e, historiarako ba, idatzi idatzita gelditzen da. Esta. Baina bueno, gure hibrido hori eh, ez genuen egin, eta hor Momentu hortan txen ikustet, e, bururatzen zaigula, pelikula hau e, fikzio bat bezala e, kontatzea. Ezta? Eta orduan, e, bai, e, fikzioa izan edo dokumentala izan, holako e, historia badanean, menetako e, pertsonatean oinarrituta dagoenean, egin behar den lehenengo gauza da e, dokumentatu, ezta? Eta orduan izango litzateke e, urrungo pausoa. I <coughs> e ¿como nos dokumentamos? Bueno, por un lado, leyendo e, todo lo que podíamos y viendo todo lo que podíamos en torno a Marco, Eh, por eso pongo aquí a Marco eh, dos veces. Por un lado es el marco previo al escándalo y luego pues, eh, todo lo que, lo que nos fue contando a nosotros. Pero aparte de la versión de Marco nos interesaba también la versión de, de, de otras personas. ¿no? Y, y bueno, entre ellas yo creo que eh, los que más información nos dieron o información clave para el guión fueron estas dos personas de aquí, pero sin olvidar a estas dos otras. Este, cuando señalo se ve quiénes son. ¿Sí? Vale, vale. Este aquí es eh, Enrique Urraca, eh, que en la película se llama Santi, es eh, con quien Marco iba a dar un montón de, de charlas y era una persona muy, muy cercana a Marco y la verdad es que cuando nos juntamos con él, eh, la verdad es que él también eh, nos atendió de una forma muy generosa, nos contó bueno, muchas cosas sobre Marco. Nos dio documentación, papeles realmente interesantes, pero también nos dijo que no quería saber nada de la peli y que, hubiese, que prefería que no, que no se hiciese. Y lo mismo con ella es Rosa Torán, pero bueno, en principio eh, la gente la ¿no? de la asociación de la Bical y su reacción fue, fue parecida. Eh, luego, eh, Rosa ya no está, pero gente de la asociación que ha visto la película, Enrico Urraca, pues va a hacer una valoración positiva de la peli, pero. La verdad es que al principio eh, no les hacía mucha gracia que se hiciera esta película, y para nosotros, eh, bueno, la verdad es que eso era era algo que nos preocupaba mucho, ¿no? Porque sí que queríamos contar la historia de Marco, pero también era importante para nosotros contar la historia de los deportados y, y en eso ponernos serios, ¿no? Porque creemos que también merecía la pena contarse la historia de, de esta gente a la, a la que se la ningunado durante muchísimos años, ¿no? Y de alguna forma entendemos que creen, o sea, entendemos que ellos creen que que todo esto se cuenta en la película y eso a nosotros pues, pues nos tranquiliza. Pero bueno, volviendo a estas dos figuras que tengo aquí, este señor de aquí es Benito Bermejo, con el que eh, ya en el año 2007 eh, Jorge contactó con él, eh, le hizo una entrevista bastante larga y luego durante muchos años dejamos de tener contacto con él, pero ya cuando empezamos con la película ficción nos volvemos a. A, a, a juntar con él. Eh, al principio, a través de un Zoom, eran los tiempos de, de la pandemia. Y luego eh, eh, le propusimos a Bermejo hacer un, un viaje a, eh, con él, claro, a Mathausen y, y Flossenburg. De forma que, por un lado, nos podía ir dando información sobre la deportación española. Obviamente también sobre su historia con, con, con Marco, cómo lo vivió y, y bueno todo, todo ese proceso. Y por otro lado, eh, también nos podía hablar de los campos de concentración. ¿no? Para nosotros, yo creo que para, para todos, para Hitor, para José María, para mí, para todos, era la primera vez que estábamos en un campo de concentración y la verdad es que eh, fue muy útil estar allí, eh, sentirlo y, y estar también con él. ¿no? Y en, en Flossenbürg en el campo de concentración donde... Decía que había estado eh, Marco, eh, no en ese momento porque no estaba, pero sí luego nos juntamos con, con este señor de aquí, que es George eh, Scribeleit, que es el, el director del campo de concentración de, Flo, de Flossenburg, que nos dio información eh, muy valiosa sobre, sobre Marco. ¿no? Eh, por ejemplo, hay dos secuencias en la película: al inicio, ¿no? en el momento en el que él se presenta como, como deportado y otra secuencia clave en la película donde en Enric marco reclama ser en rick moner eh, esas dos secuencias están inspiradas en, en lo que nos contó eh, eh, york escribleit Skrivel y de hecho la segunda secuencia cambia el guión. cambia el guión porque eh, nos da una información clave no el hecho de que marco reclamase eh, un documento bueno, un documento que no era suyo, ¿no? En, reclamando que él era Enrique Moner, eso, eso ya lo sabíamos, sino eh, nos dice que en ese momento eh, su mujer estaba ahí. Entonces, hasta entonces nosotros pensamos que la mujer de, de Marco eh, no sabía nada y, y con esa información entendemos que, que algo pudo saber. ¿no? Entonces, claro, a nosotros eso nos plantea una situación muy interesante para la película. En muchos sentidos, además, por un lado, eh, en, en lo que es la narración de la película, pero también para mostrar eh, algo que ocurre muchas veces en estas situaciones, no, es el que el que miente, el que hace algo que no está bien, pero también está al lado el que calla, no. Y entonces, pues la mujer un poco representa eso. Entonces, pues eso es algo que vino de, de la documentación. tu duda a edo bestela jarraituko dut. Ah, nahi bueno. <laughs> Interes gara egiten zerbait berria izai edo... <laughs> bai, bueno, bueno. Ondo. Bueno, eta e, gero baita ere, e, dokumentazio fasean, baita ere, pues, e, bueno, gauza desberdinak e, deskubritzen dia. bueno, hemen ditut, irudi batzuk nola junginan, ez dakite oso relevante da, baina, bueno, jake jaso dituten, Ba, iru diratzuk bueno, nola en el ginean. momento de los republicanos españoles, uno. Ah, Mathausenekin, Mathausenen Bermejoekin, nola sí. Hemen eh, Flosenburren. Bueno, ikusteko benetan egon guinean, ez da, egia dala kontatuetena. Ze, benetan, asko desgeiago ez du aportatzen, baina, bueno, jake hor naukan. Eta, bueno, ben, eh, dokumentazioa egina dagonean, eh, azten gera, Eh, pelikula idazten, eta egia esan e, pelikulak e, fase e, gidoiak fase desbeinak e, pasa ditu. Lehenengo bersiotan e, Markoren protagonismoa zan e, bermejoren parekoa. osea biak zauden e, protagonismo maila antzekoan. Hor, pixka toinarrituta, ba, adibidez, Frogs, Nixon, edo Peter Morganen pelikula askotan edo, ba, bueno, badagola, daudela bi personaje oso desberdinak, kasontan gainea, eske e, e Marko da e, foko gustatzen zaion gizon bat, bermejo kontrakoa da, e, e, Markok kan hitz egiteko gaitasuna, bermejo sentortan desberdina, zian e, txuria eta beltza gauza askotan eta orduan interesante ite zitzaigun it historia e, horrela kontatzea, ezta? Baino gero konturatu ginean, ba benetan pelikula honek e, balioa balimazun zela e, Markoren personajeren bitartez, ezta? Ze Marko zan, da personaje berezia. Ordun E, bermejo iaia ia, e, pelikulatik e, kenden genuen. Baina, e, gero, e, gidoia erakusten genioenean, pasatzen genioenean jendeari, karo, marko da oso personaje e, zaila, zentzu askotan, ez da? Protagonista bat izatea, ba, hain komplejoa, hain, ez da genuen esan, Bueno, gentearen gustokoa eztena, nolabait izateko gauzaiek egin ditun personaje bat izateak, ba nolabait horrek e, dudak sortzen zituen, Eta orduan kontrapunto bezala edo erabaki genun e, Bermejo, Bermejoren personajea erabaki e, errekuperatzea. Er e, la verdad es que hay e, bueno, teníamos entre los guionistas tuvimos muchos debates porque algunos Eh, no les gustaba o no nos gustaba eh, volver a meter a, a Bermejo en la historia. Otros, en cambio, consideraban que, que la película ganaba eh, con Bermejo. Y al final fuimos al rodaje eh, con, con secuencias de, de Bermejo que finalmente no están en la película. Porque luego en el montaje... Nos dimos cuenta que funcionaba mejor si eh, Bermejo estaba. Bermejo es el historiador, por cierto. No sé si, si lo he dicho, pero por si acaso lo digo. Si Bermejo estaba como, eh, como una amenaza en off, ¿no? que funcionaba eh, mucho mejor así. Nos costó llegar a esa, esa conclusión, pero al final, eh, bueno, todos coincidimos que, que funcionaba mejor. Entonces, esto también en exclusiva, eh, para que hagáis os hagáis una idea de cómo, cómo era la película, os voy a poner tres secuencias. Eh, donde vemos que, cómo se cuenta la historia desde el punto de vista de, de Bermejo. ¿no? Tres momentos clave, porque uno es como al inicio de la investigación, otro es en la mitad y otro es eh, al final. Son tres secuencias de tres momentos importantes en, en la historia de Bermejo. ¿no? Cuando empieza. Ya tener serias dudas cuando ya eh, coteja la información con un deportado real, que además no servía para mostrar el trabajo de un historiador, ¿no? Cómo se, se junta con, con deportados de verdad para, para contrastar la información, ¿no? Y cómo había gente, porque esto es algo que, que nos contó Bermejo, que sospechaba de él, ¿no? ¿no? No engañó a todo el mundo. Y eso nos parecía interesante mostrarlo en la película. Y la última secuencia es ya en el momento en el que Bermejo eh, ya se, se acerca en los actos se acercan los actos conmemorativos de, de la liberación del campo de Mauthausen entonces Bermejo tiene que tomar partido y, y acaba primero llamándole a, a Marco y luego ya mandando el, el informe a, a Santi no a Urraca en la realidad y eh, entre esas hay una secuencia ¿no? eh, donde... donde es, yo creo que es la única secuencia de la película, si no me equivoco, no, creo que es la única que, mo, que no está eh, en la que no tiene que ver con Bermejo. Y aunque es una secuencia que, que nos gustaba, eh, la quitamos porque en, en la nueva estructura de, de, de la película, ya con, con Marco, eh, no nos funcionaba bien. O sea, a veces eh, es una cuestión también de... de de, bueno, de la tensión, cómo sube y baja y teníamos la sensación de que ese momento subía demasiado y luego era difícil eh, eh, recuperarla. ¿no? Entonces, eh, aunque fuese una secuencia que nos gustaba, eh, nos molestaba en el, en el montaje, entonces decidimos no, no incluirla. Eh, hablando del guión, eh, bueno, como decía el guión escrito por nuestros cuatro, eh, la verdad es que eh, otras veces hemos cambiado muchísimo más el, 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 el guión en, en montaje, aunque obviamente eh, hay muchas cosas que, que no están tal cual, porque en el fondo siempre se dice, y es verdad, eh, el, el, el guión se acaba de escribir en el, en el montaje, y en ese sentido el trabajo que ha hecho Mayalen en Sarasúa, eh, la montadora, ha sido, la verdad es que, muy bueno. Pero eh, básicamente es, quitando lo de, lo de Bermejo, bastante, bastante parecido a lo que habíamos escrito. Y, pero sí que, hay, sí que hay cosas que cambian. ¿no? Y sí que teníamos clara una cosa, y era importante para nosotros eh, marcar desde el principio que hay una parte que es verdad, y por eso empieza la película con esos, esas imágenes eh, de archivo para poner un poco de contexto y contar un poco la situación de, de los deportados, pero que a partir de un momento se interpretase la película como nuestra versión de los hechos, ¿no? cómo nosotros vemos a Marco y cómo interpretamos nosotros esa historia. Entonces, eh, en el guión teníamos una cartela que ponía, rótulo, esta historia es una gran mentira, eso no está en la película, porque eh, en montaje se nos ocurrió incluir... Eh, lo de la claqueta, que no sé si os acordáis. Sí. Bueno, pues entonces no lo pongo. <laughs> lo pongo, bueno, Jarico, venga Bueno, aquí está todo el contexto, ¿no? De... Entre lo... los años 1940 y 1943, más de 9.000 ciudadanos españoles fueron internados en campos de concentración en la Alemania nazi. Todo esta es la parte, de, digamos, de verdad de la película, la ¿no? Son imágenes de archivo un historiador de, de una forma bastante seca narrando un poco pues, la historia y el contexto de, el de, de, de los deportados de sus acuerdos con el gobierno de hitler pero rechazo esa posibilidad una vez acabada la segunda guerra mundial españa no se hizo cargo de los supervivientes En los años 60, los deportados españoles crearon una asociación para luchar contra el ninguneo institucional al que fueron sometidos. En 2005, recibieron un duro golpe. Marco, tal cual lo escribe él, ¿no? O sea, esto es una idea que tuvo Mayer también, que nos gusta mucho. Y, y pues sustituimos ese... Sustituimos esa ese texto en pantalla por, por la claqueta y esto es algo que surge en montaje ¿no? porque a veces en montaje surgen eh, cosas y, y bueno esto nos parece interesante porque aparte de la claqueta igual me callo no solo es la claqueta sino por un lado está la claqueta por otro lado el de dirección dice acción en cuanto dice acción los actores se empiezan a mover además no son los actores reales son este es el este es el director de ¿Quién es Marco aquí? O sea, se supone que es este, que es más alto. Si os fijáis, Marco es más bajo que, que Laura, pero aquí no. Eh, porque este es el director de producción y esta es la script. Eh, teníamos que aprovechar la niebla y, y los actores no estaban preparados, entonces eh, les pusimos la chaque las chaquetas de, de los actores y, y, y empezamos ya con una mentira, ¿no? Pero bueno, a, a aparte de eso, esperan a que les digamos acción. En cuanto dicen acción, se empiezan a mover. Eh, entra la música... El sonido cambia, pasa de ser eh, realista a ser un sonido de, con efectos sonoros y, y de cine, y aparte una cartela, ¿no? Nosotros cuando vamos andando por la calle no hay una cartela que nos dice eh, Flossenburg, Alemania. Pues todo eso es para demostrar eh, que es, esto es una película, ¿no? Os lo voy a poner, ya que... Música, efectos sonoros y cartela, ¿no? Bueno, entonces ya entramos en, en lo que es la película, ¿no? La, la ficción. Y en el guión eh, había un juego entre esta cartela y la cartela final que decía que en el 2004 se hizo una película de ficción sobre lo que sucedió. Trató de ser fiel a la realidad, pero fue inevitable caer en la fabulación. Bueno, esta, esta, esta cartela se mantiene porque, aunque no tenga la cartela inicial, sí creemos que sigue dialogando con, con, esa, con esa claqueta. ¿no? Y esto era algo muy, muy importante para nosotros, ¿no? Cómo, cómo contar el, 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 una historia que es, que es mentira, ¿no? O sea, el, el, una, una, una ficción y que, queda, que quedase claro todo el momento y que a la vez sirviese para reflexionar sobre cómo se cuentan las historias, cómo se cuentan, eh, si eh, el, el material documental es, eh, da sensación de más realista o no. Entonces... Eh, durante la película, eh, bueno hay muchos, muchos momentos en los que jugamos con eso, ¿no? desde el principio, que ya tenemos es lo que decíamos, ¿no? las imágenes eh, eh, documentales, hasta luego eh, un noticiario que, que no sucede y lo grabamos nosotros con una, con una cámara de la época, con una Betacam SP, para dar sensación de material antiguo. Eh, luego hay imágenes en el Congreso de los Diputados donde mezclamos lo que grabamos nosotros con eh, imágenes eh, reales. Eh, bueno, lo ha hacemos lo mismo luego. Bueno, hay un, un noticiero que creamos nosotros basado en, en, en otro que existía de, de TV3 y una televisión local. Bueno, y hacemos como un desglose de los momentos donde se puede entremezclar lo que es eh, la, el, el, los formatos, ¿no? Y como ejemplo, pues os voy a poner la secuencia de, del Congreso, ¿no? que como os decía, pues eh, el formato mismo también, vemos que es en cuatro tercios, ¿no? Es cuadrado, como era la tele antes. Todo esto está rodado por nosotros, claro, pero imitando eh, un, un noti una, una noticia, ¿no? Del telediario. Aquí pasamos al cine, ¿no? A la, a la ficción, con un formato además eh, más escope de lo, de lo normal, es decir, más rectangular, más rectangular de lo normal. Normalmente es en un formato el escope es 240, pues este es 255, es decir, tiene más negro arriba y abajo para dar esa sensación un poco de, de cine, ¿no? De, 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 de ficción. y aquí vamos al Congreso de los Diputados ¿no? estas imágenes obviamente son, son rodadas por nosotros porque está Eduardo Fernández haciendo de, de marco pero estos políticos obviamente son, son reales y de la época ¿no? entonces se entremezclan eh, imágenes de la época con cosas que hemos rodado nosotros todo en un formato parecido no igual pero parecido el desconocimiento de unas pero en un momento determinado esto se convierte en, en cine, ¿no? ¿Alguien ha visto algo raro? Bueno, es que qué pregunta más extraña, ¿no? O sea, a ver, tengo que formarlo. No, no voy a preguntarlo, os lo voy a explicar mejor porque lo he hecho, lo he hecho fatal. Bueno, aquí mucha gente no se da cuenta, pero eh, cuando. Pasamos aquí, ¿no? Del, del, del noticiario generado por nosotros a la película de cine. Y cuando pasamos al Congreso, en esa primera imagen vemos al marco real. Eso es. El marco real, pero con la voz de... Es con la voz de Eduard. Entonces, muchísima gente no se da cuenta de eso, pero son como huevos de Pascua que nos, nos, nos hacía gracia que estuviesen en, en la película. Hay más. Así que si volvéis a ver la película, podéis jugar a podéis jugar a eso. Pero aquí, claro, podíamos en un momento determinado, lo lógico hubiese sido eh, cambiarle la, la cabeza ¿no? eh, eh, con, con efecto, ¿no? con, con efectos especiales, pero decidimos no hacerlo precisamente por eso, ¿no? por ese juego que plantea la película todo el rato de que es verdad, que es mentira cómo se representan eh, las historias, etc. ¿no? Y luego aquí hay una, una anécdota que siempre nos ha hecho mucha gracia Mordidos por los perros aseteados Profundo que sabíamos nosotros de todo eso. El desconocimiento de unas, de unas palabras en alemán podían costarse la vida. Bueno, aquí Eduard se equivoca, pero se equivoca queriendo. Y es gracioso porque cuando estábamos eh, rodando esta secuencia, la gente del equipo nos venía a decir, pero se está equivocando. O sea, no la vais a corregir. Y el caso es que se equivoca porque Marco eh, se equivoca en ese momento eh, en concreto. ¿no? Y. y... Aquí la verdad es que, Editor, igual tú igual puedes decir algo, igual puedes decir algo también, ¿no? Okay. <risa> <risa> ¿Qué? No, no. no quieres, bueno, pues. No, pues... Vale, luego igual. Bueno, no, lo que quiero decir es que aquí, aquí, aquí nos impresionó mucho eh, eh, lo, que hizo, lo que hizo Eduard. Ya llevábamos cinco, cinco o seis semanas eh, rodando, ya estábamos hacia el final de, del rodaje y cada día nos, nos sorprendía con, con su actuación, pero este día se aprendió... El, el discurso entero. Y no es el discurso, el texto entero, sino con todos los gestos que hace Marco. Todos. Cuando se equivoca, se equivoca. Cuando mira para arriba, mira para arriba. Cuando mira para abajo, mira para abajo. O sea, lo, lo calcó. Y bueno, para nosotros fue como una, una auténtica exhibición, ¿no? Y por eso cuando se equivoca ahí eh, Eduard es porque Marco se equivocó ahí de verdad, ¿no? Y en esto que estamos hablando hay una secuencia que a la gente yo creo que le llama un poco la atención, es la de, la de cercas. Bueno, pues aquí hacemos un poco lo mismo, ¿no? Esto es, en este caso el formato cambia. Este es Cerca Real, el Javier Cerca Real, obviamente. Está en una charla en Olot, y ruah, un paneo donde aparece Eduard Fernández, ¿no? Está rodado con. La misma cámara o cámara parecida a una HDV del año 2016. Y, y bueno, es un juego, ¿no? Porque obviamente esto sucedió en el 2016 en Olot, esta parte, ¿no? En la que está cerca aquí con María Barbal hablando de la presentación del libro, mientras que esto obviamente lo grabamos nosotros en el año 2023 en la, en la cripta de San Jerónimo, ahí en Donosti, ¿no? Ahí os habréis dado cuenta que de repente también. Eh, la imagen cambia a, a, o sea, de pasar 16 novenos en este, en este caso, ¿no? que es el formato que tenemos la mayoría en, en casa, en las teles, a formato cinematográfico, por, por lo mismo. ¿no? Y sí que hubo un momento en el que nos planteamos rodar esta secuencia con un actor, es decir, que hubiese una persona que hiciese un actor que hiciese de cercas. Pero luego nos pareció que era más interesante pues contarlo como, como así, ¿no? Como, como, como sale en, en la película. Eh, Ay, pero bueno, esto yo, es por un lado es el tema de los formatos, yo, ¿no? Yo, que ahí sí te voy a echar una mano. Ah, eh, bueno. En lo de cercas... Ponte no, de pie, para, 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 que te de... La, para que te vea la gente. Y, a, y vete a la luz, mercedes es que, es que se está bien aquí escuchando. No, 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 no. Pero de pie no me voy a poner, hombre, aquí. Pero, pero, bueno luego, luego me acerco eh, eh, bueno venga eh, bañal, no que ahí justo Arguitarajón. Ar, ahí justo eh, que cercas nos comentó que nos daba permiso para para utilizar esas imágenes porque le pedimos permiso siempre y cuando eh, metiéramos las tres cosas que le dijo Marco uno era embustero eh, porque claro ahí hay que dar un poco de contexto Marco fue a esta reunión eh, con 95 años. Con 95 años, condució hora y media de San Cugata a Olot y esperó pacientemente a que Cercas empezara a hablar. Sí, porque empieza hablando la moderadora. Eso es. Luego habla María Barbal, que es otra escritora que escribió un libro de ficción basado en Marco. Y, y Marco Callao, ahí escucha, Y ¿no? Marco Callao, entre el público. Y de repente empieza a hablar Cercas y Marco le dice: embustero, anticatalanista y amigo del Vargas Llosa. Y nos pareció genial. Pues está. Por cierto, que hoy, eh, revisando el material, es eh, un pequeño inciso, pero revisando el material, lo que habéis visto, ¿no? de la entrevista que le hacemos en el 2011, eh, estaban, bueno, haciendo ese montajillo que, que habéis visto, ¿no? De, de Marco. Eh, estaba en el avión viendo eso y. Y hay un momento en el que habla de, de Vargas Llosa de forma positiva, en el año 2011. Es curioso. O sea, he estado por ponerlo, pero bueno me pareció ya como demasiado, pero bueno, sin más. Bueno, cerca has tenido la teoría de que de que lo dijo en Olot así, porque Olot, al ser no un poco un sitio bastante, él decía, catalanista, no sé, se lo digo, es de la ignorancia, perdonadme, ¿eh? pero es lo que nos decía Cercas, eh, digamos, favorable a Proces, etc., etc., Marco, digamos, adaptó lo que tenía que decir también al público que había. ¿eh? Entonces, lo de anticatalanista, amigo de Vargas Llosa, nace para conseguir, según siempre Cercas, conseguir el aplauso del público que estaba ahí. O sea, Marco, si algo es, es showman. Bueno, eh, pues dicho esto, eh, luego nos planteamos eh, qué más podemos contar eh, visualmente, ¿no? O sea, cómo podemos contar visualmente también, ¿no? O sea, porque era importante el, el, eh, o sea, hablar de todo este tema, ¿no? En el, lo que es el, el contenido, pero el, el, que el continente o visualmente eh, hablásemos también un poco de, de la, la, la historia que queríamos contar, ¿no? Entonces. Eh, claro, una de las cosas que nos llaman, o sea, que nos atraen de Marco es, por un lado, es una persona que se sale de la norma, ¿no? Porque él actúa de una forma, bueno, diferente a la del resto de personas en muchas cosas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí lo que más me llama la atención eh, de Marco es que cuando se sabe la verdad, en vez de esconderse en casa, decide. Eh, ir a todos los medios de comunicación. D digo, de, en vez de, de esconderse en casa, porque es lo que yo haría, me escondería en casa o iría al país más lejano del mundo, él hace justo lo contrario, ¿no? Él va a todos los medios de comunicación, teles, radios, periódicos, a, a contar su, su, su historia, ¿no? Entonces eh, hace ese tipo de cosas, o cuando ya eh, no tiene escapatoria, él sigue para adelante, sigue para adelante, sigue para adelante, y hay un momento en el que te preguntas, ¿pero por qué, Eduardo? O sea, para, reconócelo y, y, y ya está, olvídalo, ¿no? Pues él actúa de una forma extraña. Bueno, para mí, desde mi punto de vista. Pero eh, también eh, Marco es, es un poco. Somos un poco todos, somos un poco, un poco Marco, ¿no? O sea, en el sentido de que eh, bueno, a todos nos gusta eh, que nos quieran, que nos sentir el cariño de la gente, a veces que nos admiren, nos gusta mostrar nuestra mejor versión, a veces eh, maquillamos un poco eh, nuestra realidad, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, es verdad que Marco en ese sentido es como el campeón del mundo, pero, pero todos, todos somos un poco Marco. ¿no? Y, entonces, eh, y luego también está esa idea de, de quién es realmente Marco. Hay muchos Marcos. Eh, incluso el, el marco que refleja la película no es el. ni. El, o sea, es un marco probablemente diferente al, mar que, al marco que fue, porque quizás ni el propio Marco sabe eh, eh, quién es, o, o cómo es Marco. Entonces, eh, en ese sentido nos, nos parecía interesante jugar con. con pues cómo se puede representar eso visualmente. ¿no? Y, y lo primero que tiene en la cabeza, obviamente, son pues los espejos. ¿no? Entonces lo que hicimos fue un trabajo de. De, de exploración eh, como, eh, como lo habían hecho otras películas. ¿no? Entonces, bueno, eh, es un documento un poco extenso, pero eh, muy útil para nosotros porque, bueno, luego eh, hay secuencias en las que esto se refleja. ¿no? Entonces, bueno, eh, pues por ejemplo, eh, sujeto reflejado múlti eh, múltiplemente en espejo. Pues aquí tenemos unos ejemplos. ¿no? Sujeto reflejado múltiplemente, pues esto está en la película cuando, en el baño, por ejemplo, ¿no? cuando le llama... Eh, bermejo la primera vez. Eh, sujeto reflejado múltiples en espejo, pero en segundo plano. Bueno, aquí nos autorreferenciamos, ¿no? Este es eh, Valenciaga, pero bueno, tiramos para adelante. Espejos como parte del decorado, que al final eh, hay alguno también. Eh, espejo como parte del decorado, pero de una forma un poco más especial. Eh, conversaciones visualizadas a través del espejo. Pues, por ejemplo, cuando está con, con los jóvenes universitarios en el, a finales de los 60, pues hay un momento en el que el reflejo de Marco es quien habla con los, con los chavales. Eh, espejos para ampliar los espacios. Eh, espejos, juguetones que deforman la realidad, ¿no? El clásico de la. La Dama de Shanghai y, bueno, eh, Misteriosas asesinos de Manhattan, Almodóvar, etcétera, ¿no? El que siempre da como mucho juego, Espejos rotos, recurso que es muy trillado, pero es a la vez muy ilustrativo, ¿no? En el caso de, de, de Marco, esto no lo hicimos, esto sí, sí que hay, pero esto, esto no no lo acabamos de hacer, Espejos infinitos. Eh, reflejos en objetos, paredes, puertas, bueno, de esto hay mucho, pues por ejemplo el momento en el que sale de, de la biblioteca, pues primero vemos eh, su reflejo y luego le vemos a él, reflejos en el agua, reflejos en cristales, ref más reflejos en cristales, <laughs> eh, espejos falsos que no actúan eh, como reflejo. Mira, esto eh, voy a parar aquí porque eh, esto aquí, que es un cuadro de Macri, eh, lo llegamos a hacer. Eh, en el momento en el que, antes de ir a eh, emprender viaje a Austria, hay un momento en el que él se está mirando y se está tiñendo el, el bigote y se mira en el espejo y había un efecto en el que a, acabamos viendo a Marco viéndose eh, por la espalda, ¿no? O sea, recreábamos es, este momento. Pero al final el montaje cayó porque pensamos, como decía antes, un poco que... Eh, bueno, a pesar de que era algo que, que, está, que era muy bonito y estaba muy bien, pues eh, no le venía bien al, a, a, a la tensión narrativa de, de, la, de la historia y no lo hicimos. ¿no? Pero sí que hicimos otra cosa, que además mmm, lo he comentado alguna vez y yo creo que mucha gente mmm, no se da cuenta, entonces lo voy a, lo voy a enseñar aquí, y es esto. Bueno, aquí, eh, pues obviamente, bueno, esto no, son, no lo hemos inventado nosotros, eh, obviamente. Eh, la, la, la cámara sube arriba y aquí es imposible que esto se pueda, esto no puede suceder, porque si no verías la cámara, ¿no? Y, y no solo eso, sino que la cámara tira para adelante y cruza el espejo. ¿Cómo se hace esto? Pues obviamente con un doble. Est, estas, estas manos. No son las de Eduard son las de las de un doble y este baño pues es un baño que construimos nosotros para conseguir este efecto no que nos gustaba sobre todo porque bueno pues para mostrar un poco las, las dos caras de Enrique no este es un enrique y de repente es al principio de la película antes de entrar a la escuela cambia no y pone su otra cara, entonces es, ya no es, ya no es el reflejo ya no es eh, lo que. Eh, bueno, lo que él está viendo, sino otra construcción que hacer, ¿no? la, la máscara. ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de cosas eh, nos ayudaban un poco a contar un poco también eh, la historia que, que había atrás. Voy a seguir con el documento de, de antes, que pensáis que se había acabado, pues no, es más largo. Eh, bueno, luego hay imágenes a través de cristales, eh, sombras que, que se duplican, eh, sombras que se pero de una forma ya más exagerada, expresionista, esto no lo llegamos a hacer. Eh, sombras que ocultan rostros, esto sí que hay en algún momento. Y esto que le hacía mucha gracia al equipo, y Editor creo que también, que son los doppelgangers, que, es, que era otra manera de mostrar un poco la duplicidad. Entonces, eh, les dimos mucho trabajo al, al equipo en este sentido, eh, para que luego en la, en la película casi no se note, pero eh, sí que nos hacía gracia que se viese que esto que decía antes, ¿no? Que todos somos un poco un Marco, pues mostrar en la película otros marcos, ¿no? O sea, mientras Marco está, pues gente que, que se le parece mucho. Entonces, eh, bueno, esto suponía pues un vestuario parecido al de Marco, eh, gente con poco pelo y, y bigote, etcétera, etcétera. Entonces había que buscar un figurante, eh, vestuario acorde, etcétera, etcétera, y, y luego al final nadie, nadie se da cuenta de esto, pero bueno. Para nosotros era, era importante. Este, por ejemplo, estaba muy logrado, pero como, la, como el plano dura poquísimo, nadie se da cuenta. Hay aquí uno que está de fondo, etcétera, etcétera. ¿no? Y este, pues pongo un poco ñé porque se supone que era. No se parece nada, pero este era de los que más, más importante era para nosotros porque era el momento en el que él está en el parque viendo a otros ancianos. Eh, ve que los otros están jugando a la petaca. Petanca. ¿Petanca o petaca? Petanca. Petanca. Eh, y, y en plan, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? O sea, yo estoy aquí, ellos están ahí, y bueno, toda esta cosa y ver que había alguien que, que, que se parecía a él y que tenía bueno, una vida diferente, ¿no? Pero bueno, eh, no, ese día no, no conseguimos el doble que queríamos. Y todo esto que digo, eh, luego está en la película, bueno, pues os voy a poner un poco el inicio. Para ver que un poco sí. Bueno, bastante, hay mucho, si os fijáis, si volvéis a ver la película... Bueno, este es el reflejo de Marco y de Natalie y ahora ya Marco, ¿no? El Doppengacker que os comentaba al inicio de la peli su reflejo las sombras Aquí también había sombras, pero bueno, cortamos el plano y bueno, reflejos, perdón. Y luego, esto, aunque no tenga que ver con lo que estamos diciendo, también nos parecía interesante empezar la película eh, a Marco. Antes decíamos, ¿no? A, eh, Marco Eduard mirando al Marco real. Pues aquí es el Marco ficticio, incluso en la. En la el, o sea, el deportado ficticio, el falso deportado eh, mirando a un deportado de verdad, ¿no? Y bueno, era para nosotros eh, bueno, una, una declaración de, de intenciones. Bueno. Y luego aquí hay otra cosa que también comentamos, que no sé si lo he en el documento, que es marco en marcos. Entonces, marco aquí entra en un, en un, en un marco. Y no solo eso, sino hay detrás, esto es una tontería, pero como era un tres en uno, nos hacía gracia. Ahí en el fondo, ese es un doppelganger, se parece a marco. Luego marco entra en el, en el marco y se le va a ver el reflejo. ahí chac. Así que tenemos un tres en uno en un plano. Bueno, me estoy alargando mucho, así que voy voy al tema. Eh, esto ya lo contamos eh hace cinco años cuando eh eh trincheraifintariburu se itzegira itzegitera etortzen gineanean, nola dit egin ditun guk eh historia, esta, jendeak batzuk e eh, marraztu egiten dute, beste batzuk eh, beste erabatzuta egiten eh, dute, baina guk e, nasketa bat egiten dugu. Askotan e, lokalizazioan bertan argazkiak atatzea ditugu, baina beste atzutan egiten ditugu e, plantak edo beste pelikula batzutako irudiak erabiltzen ditugu, eta bai guretzako oso garantzitua izaten da, e, pelikula filmatzera jun horretik e, historiak egitea. Ezta? Orduan, ba, hau adibidez da, e, ikusi zuten sekuentzia. E, plan orokor bat, e, zorionez, e, pelikularen un plano hau baino politagoa da, ze da, baina, bueno, plano bat e, planteatuta zegoen, eta gero, pues, e, bigarren plan hori, ez da, ikusi ez dutena. Nola, azten eskuekin, eta gero, ba, irudi baten bitartez esplikatu e, nola, nola kontatuko da hori, ez da. Horrela, ba, pelikulako e, sekuentzia e, guztiekin. E, guri oso erabilgarri egiten zaigu, eta eta horrela egiten dugu. E, buzte, bukatzen jumar dut, orduan, e, e, zer dakat kontatzeko? E, bueno, e, bai, igual, e, zerbait komentatu, e, nola guri, e, gustatzen zaigun, e, behin aktorak aukeratuta daudenean e, proban jartzea e, gainotzeko aktorekin. E, gertatzen delako batzutan, e, badaudela, e, aktoreak oso ondo egiten dutela, baino, e, batzutan ez da e, kimika askorik egoten e, aktoren artean eta guretzako hori oso garantzetsua eta klabea da e, e, inguruko aktoreak e, aukeratzerak orduan. Kasontan, hontan, Eduard Fernandez aziratik antzan e, aukera e, marko egiteko eta orduan kontua zen e, inguruan zitun e, pertsonajeak zeintzuk izango ziren. Ez da? Eta orduan, ba, e, Natali Poza izan zan, azkenean, aukeratu genuen aktorea, baina egon zan ere beste aktore bat, tapatu etela bere aurpegia, oso oso ondo egiten zuna, benetan oso ondo egiten zula, baina ikusi genuen e, kimika gehiago zegoela berain artean eta gehiago sinesten genuela e, berain arteko harremana, e, ezta? Eta orduan, ba, bukatu genuen e, Natali aukeratzen. Eta behin Natali aukeratuta dagonean, E, hemen koparaketa bat, ezta? Beste aktoreakin ikusteko, ba, bueno, zi, e, nola, ze, ze irudi ematen duten, ezta. Bein aukeratuta dagoenan, alaba aukeratu behar da. Eta orduan, bueno, fizikoak ere hor e, garantzitu du, garantzia du. K karo, e, jakinda baita ere, e, aktorak ondo egiten dula. Aktorak gaizkin gobalu, ba, hortaz astuko gainatek, ezta. Baina, bazo den, bi neska oso ondo egiten zutenak, bi alaba. Bueno, alabaren papera egiteko bi, bi aktore genitun eta biek ere oso ondo egiten zutena, baina bat zan egokiagoa beste aktorarentzat, eta bestea zan e, Nataliren Orduan, ba, e, asko gustatu zitzaigulako nola iten zuen, baina baita ere irutzen zitzaigula, irutzen zitzaigulako izan zitekela bere alaba, ba, bukatu genuen, e, e, bueno, bere erkin egiten, Julia Molinsekin egiten e, pelikula, ezta? Eta horrela, ba, aktore guztiekin, ezta? Hori egiten dugu, ba, guretzako oso, oso garantzetsua da. E, oso, oso, oso importantea da, kastina. E, azkenean, eh, e, gukor denbora asko pasatzen dugu, denbora asko inbertitzen dugu, baina askotan aktore egokiak e, aukeratzen badira, gero dena askotzez e, erresago izaten da eta horregatikan ba ba egiten dugu. Bueno, arteri buruz ere izan ditzakete gauza asko, e, baina askar askar esangot. Bueno, bai, anekdota bezala eta e, komentatzearren, bueno, hau da egiten dena, ezta? Pues zeintzuk izango dian e, e, dekoratuak Eta hemen, e, proiektua eta horrela filmatu zelako, E, Marko eta Bermejo zaudenean, e, egun polita izan zitekela e, tono aletik ere hori markatzea, ezta? E, Markoaren mundua e, urdinagoa egin eta Bermejorena barrizkua irudikatu zedo e, tono e, gorritxuetan, ezta? Eta hor ba, bueno, horregatik e, beraien e, lokalizazioak aukeratu zienean edo gero ba atrezto elementu jarri behartzeanean edo pareta bat e, margotu behar balimazan hori oso kontuan euke gerun. Eta horregatik pelikula oso urdina da orain. <laughs> ba urdina, urdina da, ba Markoren e, kolorea e, urdina urdina darako, esta? E, bueno, hor e, Bueno, hemen artean egiten dan lana, ez da, gauza guztiak bete behar diala, pues, periodikoak osatu behar zian, e, e, referentziak, e, gero e, dokumentazio guztia, benetakoa da, baino guk egokitu behar dugu e, pelikularako, bueno, hemen e, lan, lan desente dago, ez da, Mikel Serrano bere taldeak egindakoa. E, bestuarian, e, beste horrek beste, horre kolore paleta bat eta referentzi bezala jartzen genion pelikula batzuk, pues spoiler, ikusten zuten hemen e, urdina, ezta? E, eta gero, ba, iru, e, arriskua irudikatzeko, e, edo markorentzat e, arazoak dato zenean, elementu gorriak ikusten ditugu. Ez adibidez, santilla etortzen zaionean, esatera e, bermejok deitu bula, eta bulia egiten dionean, gorriz jantzita dago, edo eta... E, bueno, horrelako e, momentu des, desberdina daude, Eta orduan, ba, horretarako ideia bat egiteko nola jantzi nahi dugun bai, hartzi dugu pelikula desberdintako e, referentziak, eta pasatzen dizkiogu e, e, jantzi ditegia sarduratzen dan pertsonari, kasontan e, e, saioa larari, esta. Eta e, bukatuko dut, e, eta pixkat ze oso garantzitsua pelikulantan, E, jaren e, kontuarekin, ez da. Orduan, hemen, e, pixkat, pixka zegoen, e, lio zegoen markorekin, ze e, garaide bizitze ditu. Eta orduan, ba, hor, e, ingenun, ba, lan bat, hau flashback azkenean etzan, etzan, egin. Ze, begaren flashback zegoen irudita margaren amarkada, baino e, ez genuen e, kontatu. Baina orduan, no, meni rekopilazio bat, e, markoren irudiak hartuz, eta gero, ba, hau e, oso baliagarria izan zen, e, ba, makillajeko e, ekipoaren tzat, e, hori egin da, berek proposamen bat egiten digute, personaje guztiekin, eta gu, pues, hor guaz e, pixkat e, hautatzen, e, lukak, ez da. Eta hor, e, e, arazo gehiena edo pixkat... E, ui, a, men dokumenta daukat, ez, ez du, ui, ez da kinotak Bueno, e, arazo handiena suposatzen ziguna zan, e, e, marko nola, nola irudikatu, zeda, e, pertsona bat... E, gaztea zanean eldua ematen zula, eta eldua zanean gaztea ematen zula, ez Osea, Osa, mar urte ditunean ez dirudi di mar urte ditunak, edo laro la urte ditunean ez dirudi di laro la urte ditunean, eta, eta kontra, berro mar urte ditunean emateu iruro urte ditula. Orduan, e, karo, pelikulan erakutsi behartzen nola denbora e, pasatzen dan, eta hor, e, askenean egintzen nahi zantzan, e, Bueno, markatu, hilea e, eta e, bigotaren bitartez e, denbora No la presentan. A ver aurkitzen den hori, eske ez dakien dakaten, a ver, segundu bat. Mhm, castiña igual. Hemen nengo da. Bai, ordun hemen daukago Marco 69an, claro, hemen Eduarrek 16 kg izenduz zitun, hartu zitun pelikula iteko. Ordun, ezentzi ton kilo hiek eh kendu eh flashbackerako. Ordun ba, batzetan nabeitzen zaio, ezta? Eta ez da hola guk nahiko genuken bezain harin, ezta? gero dago pelikularen e, muinean edo satirik handienean 2005ean da, ezta? Eta ordun ba hor hau erabak izan Ait, zuk aitor igual honetaz itzengo bazenu, asuntontan e, as, sea, se asunto eta hori dena eta ja horrekin bukatzen dau. Hortzaude. Ez na. Iller no, no, super hondo aiza, eh? Me entran ganas de ver la peli otra eh a yeah, bai, bueno, ba, hori, eh, o sea, debatea zen, hemen, claro, marco 84 años, ez eh, orduan, eh, berez hemen, chon, montuat, hemen, <laughs> luk hori, sí, luk hori, aziran zen, eh, planteatu zutena, eh, Sergio eta Carmelek, ziala si eta berukerikoa. No, Bimila bosterako. Bibila bosterako zen, hori eh, orkeste zutena, Logikoena zela, adinagatik eta tal, eta bueno, ba, ondo geli, oso ondo gelditzen zalako. Eta bestea, goiko goikoa 2000 eta usteko ondakasuna, jitsi esak hau da, azkenean, gelditu sana. Zergatik gelditu sana, porque Marco, eh, san pertsona bat bere hilia tintatzen zuena. Baina, karo, e, gauza bada, bizitarrialen tintatzea eta beste gauzat hori pelikulan nola geldituko dan. Eta behiru eta zitzaigun, que igual le daba un punto demasiado histrioniko.

e, eh, garbi genuekan bibotearen eh, ba, hola mantendu bat zala, porque bere, bere aurpegiaren fizonak eh, bigote tintatu fundamentala bibote tintatua, gaina eso juega en la película, es, el ebe tint, el esto, el bigote, Baina, hilearen ba, pixkat, gobatzen bastante estabai tabai daukire nuela, porque batzutan, zaudenean hor, beldurra kasu, si te pasas, a ver si vas a hacer el ridículo, es? Porque a ver si el espectador va ba a poder aguantar, eh ora inmedia de un personaje tintado tal tal me es que hau erabaki genuen da usteot eh bat izan zala se se usteot bai ematen dio la personajeari bai erekitzen duela eta bai eh narratzeko alio duela hori da bai osan os da Ez, eta, ordon, karo, gero zegon e, beste zea bat, ez da? Eta zan, bitartez e, e, kontatzea. Zea, azkenean, eduarrek irurogei urte ditu, e, personajeak laro talau, eta zorionez, ideia idei hori deskartatu genuen, baina bai, zea, azkenean, e, lan asko eskatzen du, eta betire, bueno, e, ez da in naturalista gertatzen, baina bai, importanta zan, azkeneko zatian, ja, laro urte ditunean, bai, erakustea, ba, zarra goda Eta orduan, ba, hemen hau da sortu zuten enmarko. Eta honen bai suposatzen du, ba, izugarrizko lana e, makila jaletik, espezialista bat edo da, hemen zaden e, este, Carmel eta Sergio e, beti gurekin lanean, baino egun berezi hauetan baita retortzen zen e, e, efektu berezietan e, espezializutako natxo diaz, eta orduan, bueno, ez dakit ikusi zuten nino izau, baina jarriko izoet eta askarrekoat behar da egunero egun hauetan egin behartzuna, ezta? Lau eh lau ordu zian, ezta? Hau ah, iteko. Eta berak asko erretzen du eta orduan tenia que parar constantemente. Claro, aquí la movida es que siempre tienes el riesgo O sea, el espectador sabe que los códigos de maquillaje, pues son los que son. Entonces, envejecer, sabes que no va a ser algo eh, que tiene por qué ser exactamente real, pero tienes miedo a que te pases y a, a que de repente, pues se convierta en algo, pues que queda que irreal. Entonces, por eso las pruebas. Esto no sí. es si Santana Mayáceas y se si el rodaje fue sí. en octubre. Esto, eh, las pruebas empezamos en mayo. mayo. Luego en, en agosto hicimos estas pruebas también. Uh -huh. Y bueno. Eh... Ya veis, ¿eh? O sea, esto, esto. Hay que aguantar ahí, ¿eh? Bueno, también decir que esto que fueron, ¿cuatro o cinco días con Eduard? Sí. O sea, afortunadamente, porque esto, aguantar todo el rodaje así. Yeah. Ya está. <laughs> bueno, pues eh, esto es. O sea, igual le he pasado unas cosas un poco rápido, pero se nos acaba el tiempo. Si hay alguna pregunta, eh, dispuestos a responderla yo o aitor. Vado, a Arik? <laughs> <laughs> Y muchas gracias también por compartir este rato que ha sido fantástico, Yo se me ha he hecho muy corto. Cuando has comentado el tema de que en montaje decidisteis quitarle protagonismo a Bermejo para que quedase más en off, me surgía la duda de si eso lo, lo prevéis durante el rodaje y tenéis material suficiente uh -huh. o durante el montaje decidís filmar más escenas. Bueno, este es un caso un poco excepcional porque, eh, como decía antes, eh, teníamos muchas dudas. Entonces decidimos rodar con Bermejo, a pesar de que algunos de nosotros pensábamos que sobraba Bermejo. ¿no? O sea, no voy a dar nombres igual, pero había como una parte de los guionistas que pensaban una forma y, y otros guionistas de otra. Eh, entonces, sí que piensas en eso: que quizás eh, luego lo de Bermejo puede caer. Pero también es verdad que montamos la película con, con Bermejo y, y nos gusta. Hacemos unos pases eh, con gente desconocida y les gusta la película. Y bueno, pensamos que hemos acertado eh, metiendo a, a Bermejo en la película. Pero luego eh, tenemos el, el, el no de un festival de cine importante, que no voy a decir el nombre. Eh, y eso de repente, de repente nos, nos, plantea, nos plantea cosas. Y, y, y de repente surge la idea: de por qué no recuperamos eh, la versión sin, sin ver mejor? Quizás pueda funcionar mejor. Y, y bueno, eh, ahí surge un nuevo debate. Y como es un clásico de Moriarty: quien defendía una cosa al inicio, luego defiende la otra. O sea, eso no, o sea quien no quería ver mejor al principio, luego quiere ver mejor la película, y al revés. Pero eh, le enseñamos a la película a gente que ya había visto la película con Bermejo con y, y nosotros mismos también. Entre nosotros eh, hay algunos que están pues, lo tienen clarísimo, los productores también lo tienen clarísimo. Y el sentir general es que funciona mejor con menos Bermejo, con Bermejo en off. Porque el caso es que eh, con Bermejo entras al final en la psicología del personaje y eso supone salir de la psicología de, de Marco. Entonces ahí hay como entradas y salidas que lastran un poco eh, la narración ¿no? eh, y, y la atención. Entonces decidimos eh, echar un hordago a la grande y, y apostar por Marco, pensando que era un personaje excepcional, contarlo todo desde su punto de vista y que toda la historia de Bermejo estuviese en off, exceptuando el primer encuentro y el encuentro final y sí eh, la verdad es que nos dio muchos dolores de cabeza pero de repente hicimos eso y luego pues una película entró en Venecia y tal y todo bien así que yo creo que yo creo que yo creo que acertamos algún día volveremos a ver la película con con las secuencias de bermejo y a ver qué tal qué tal está pero sí que nos supuso muchos mucho, mucho debate y muchos eh, dolores de cabeza Súper o ¿no? Bueno, eh, a mí tanto en la película como en la, en la historia me impresiona mucho su mujer. No, ya has comentado algo y por curiosidad, eh, como dices que os encontrasteis con con él, con Marco, en una cafetería y luego en su casa, así como todo el mundo rompe con él, la asociación y todo, porque es un farsante, eh, me queda un poco la duda de su mujer luego cómo convive con esto. Bueno, nosotros también conocimos a su mujer, obviamente, eh, porque le acompañaba siempre, eh, pero siempre le gustaba estar en un, en un segundo plano, ¿no? diciendo como esto es una historia eh, de, de Marco. Eh, bueno, eso también es algo que, que nos llama la atención, ¿no? pero luego piensas y te parece hasta normal, con una persona con la que has convivido durante tantos años, pues al final eh, bueno, hay, hay cosas que suceden en la intimidad que bueno hacen que. que que actúes de una forma u otra. ¿no? Pero eh, el caso es que ella eh, le perdonó eh, enseguida. No estaba contenta con lo que había hecho, pero, pero le perdonó. Incluso cuando Marco sigue requerre con su historia, de que se, que se contase su, su, su versión, ¿no? eh, yo creo que a su mujer no le, no le hacía ninguna gracia, pero a la vez seguía estando al lado de él. Era como su Sancho Panza. ¿no? Si esta historia puede ser la de Don Quijote y la de Sancho Panza, pues su mujer es un poco. Eh, su Sancho Panza eh, en la película sale una única hija pero en realidad tuvo dos hijas me refiero a, en, la última, en la última familia y una de las hijas desde el principio eh, entendió a su padre y le perdonó mientras que la otra reacciona de una forma parecida a, a, la, a la hija de, de, de la película y, y, pero eh, aunque a pesar, al principio fue muy dura con él luego eh, le perdona también y, y bueno, eso es también un poco lo... lo... En esta historia es, esa parte es curiosa, ¿no? Porque si Marco empieza a mentir, miente un poco para conseguir la atención y el cariño de la gente, para sentirse el centro de atención, y en la, en la última parte de su vida y de la película está solo, pero tiene por lo menos tiene el, sustenso, el sustento de, de su familia. Pero su mujer eh, muere, muere un poco antes que él y al final solo le quedan ya las hijas y algunos amigos también. Sí. Yo añadir que, que es un, eh, la mujer es un personaje que genera muchas filias y fobias. Uh -huh. o sea, hay gente que nos dice que no la entiende y hay también gente bastante que, que nos dice que le, que le gusta, que le, se le hace realista y que y que igual es el personaje favorito de toda la película. Quizás porque eh, seguramente resuena. En, en, en esos silencios, en ese ocultamiento de, de no querer saber, hay un momento en, la escena, en una escena de la película cuando están hablando. Bueno, aquí es que te diga? a ver, cuéntame, cuéntame, cuáles son tus dudas. Y, y la mujer le dice, ¿por qué? ¿Por qué tengo que saberlo? ¿no? Y eso es algo, que, bueno, no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esa es otra cosa que en edición quitamos. En edición decía, ¿por qué hay que saberlo todo? Y al final decidimos quitarlo porque nos parecía que era más sutil. Eh. Pero eh, es algo que, que para mí es muy trasladable, para nosotros es muy trasladable a, a ciertas dinámicas que se dan, en, te diría que en casi todas las familias, ¿no? En ese tema de, bueno, ¿hasta qué punto quiero saber esto? O tú quizás me dices que esto no lo soportarías, pero tú en tu casa estás soportando algo casi igual o peor. Bueno, no sé, es como un personaje que está entre entre lo incomprensible para, la, para los espectadores y lo, y, y, y lo identificable y bueno eh, no es un personaje nada fácil para Natalie tampoco no Nata, na, a Natalie claro es eh, seguramente lo contrario lo que es ella por eso son actores también por otro lado no por eso eh, encarnan papeles que no que pueden ser estar en las antípodas de lo que son ellos pero no fue nada fácil para ella eh, entenderla, pero llega un momento en el que cuando hace clic y, y se mete y la entiende, pues eh, ya está, o sea, se fue de la mano. Pero es, es curioso, es secundario, pero quizás es casi tan complicado de, de encarnarlo como, como Enrique Marco, el propio Marco. Y luego es un personaje que apela al espectador, ¿no? O sea, es eh, la pregunta de, ¿tú qué harías en una situación así? Si te pasase eso, ¿no? ¿cómo actuarías? O sea, yo creo que... Eh, eso es algo que. Bueno, eh, Laura, en este caso, es un, no es el nombre real de la mujer de Marco, actuó de esa forma, pero quizás tú habrías actuado de forma diferente. Pues igual sí, igual no. Hay que ponerse en, en la situación de, de esa persona, ¿no? Eso precisamente quería yo también preguntar. Perdona, ¿De, eh. ¿de qué vivía? Bueno, primero respondo y luego, esta y luego me haces otra pregunta. Así es porque si no, voy a, si no, no voy a... Vale. Ah, ¿Está aislada? Vale, vale, pues perdona, perdona. No, bueno, suelto. Eh, bueno, lo de empatizar con Marco, ¿no? Pues eso también es curioso, ¿no? Porque hay personas, o sea, hay espectadores que no empatizan con él y otros que nos han llegado a decir que, bueno, a pesar de todo lo que hizo, pues acaban empatizando con él. ¿no? Entonces, cada espectador lo ve de una forma diferente, así como el humor, por ejemplo, en la película, que hay gente que nos dice que no tiene humor y otra gente se ríe en la película, ¿no? Entonces, bueno, eso para nosotros también es, es, es interesante, ¿no? Eh... Pero una cosa que sí que queríamos en, con el personaje de Marco, y era un poco eh, lo, lo, lo dificultoso y lo que nos hizo. Bueno, digamos que no entraba del todo bien el, el personaje cuando se lo pasábamos a productores y, y financiadores, y, y, y nosotros les decíamos que no queríamos condenar. Ni blanquear al personaje. ¿no? Entonces, buscar ese tono ¿no? que tiene un poco la película, de no condenarlo desde el principio, porque si no, no tienes película, pero a la vez no puedes eh, blanquearlo. ¿no? Entonces, eh, fue una de las cosas difíciles, eh, tanto hacerlo como, como convencer a la gente ¿no? de que lo queríamos hacer así. Y. Marco, claro, durante la mayor parte de la película es, es un jubilado, ya tiene 84 años. Entonces eh, se hace referencia eh, que trabajaba en un, en, lo hice cercas en la radio y lo se ve en el, en el 69, pero mucha gente no se da cuenta. Trabaja en un taller mecánico. Entonces eh, una vez que, que se jubila él empieza a, a tomar parte en, en un montón de de cosas. Era una persona muy activa, un, una persona que no podía estarse quieto. Llegó a ser eh, secretario general de la CNT. Luego, cuando sus hijas estaban en el colegio, eh, él ya estaba jubilado. Claro, su, hija, su mujer era 25 años menor que él. Entonces, eh, eh, al estar jubilado tenía mucho tiempo y se metió en la Asociación de Padres de Cataluña. Era el vicepresidente, pero todo el mundo decía que actuaba como presidente, casi, casi, ¿no? Porque hacía un montón de cosas. Y luego entra en la asociación y, y, y lo mismo, ¿no? Es el primero que entra en la oficina, el último que sale, da un montón de charlas. Hizo un trabajo eh, inmenso en ese sentido, ¿no? Es lo, lo paradójico también de la historia de, de, de Marco, ¿no? Que es capaz de, de poner al amical, a la asociación, en, en una situación en la que no había estado antes, pero luego... Les da la puñalada más trapera, ¿no? Entonces, bueno, eso es, es, es Marco, así. Solamente quería decir: aparece en algún momento de la película, me parece que, que está bien, ¿eh? Como está, pero la primera mujer. Uh -huh. Nada, sí, simplemente. Sí, pues eh, la primera mujer. Eh, no, está, está. No se le ve la cara ni, ni a su hija. Eh, su hija, que es mi hija. <laughs> eh, y. Sí que No, es que me ha, me ha dado vergüenza. Entonces he dicho, lo voy a dejar ahí. sí sí Que su hija iba a ser de la hija de. Bueno, o sea, la ser de actriz y sale, sale de espaldas. Sale de espaldas. Y se le oye la voz, sí, pero bueno. No, me, no sé por qué le he dicho y me da vergüenza. He dicho, bueno, paro. O sea. En fin. Eh, bueno, ahí lo que queríamos mostrar es un poco cómo Marco eh, abandona. Eh, su otra familia, ¿no? Como de repente hay una construcción de marco, se da cuenta que tiene un superpoder, y es el superpoder de la palabra, y se da cuenta que hablando consigue eso, lo que decíamos antes, la admiración, el cariño de la gente, y entonces decide eh, romper con todo y crear un nuevo marco que le satisface mucho más, ¿no? O sea, entonces queríamos mostrar eh, de qué escapa, ¿no? O sea, cuál es el, el marco original, por decir una forma, ¿no? Y entonces, eh, a la vez, eh, bueno. Eh, eh, no queríamos tampoco eh, meternos demasiado ahí porque ya es como otra película, pero sí dejar claro que, que deja algo ¿no? y que, que deja víctimas también. Y en ese sentido, que tenía otra vida Otra vida aparta y empieza una nueva y empieza vida. Empieza su show. Empieza su nueva vida, ¿no? Y ahí hemos tenido una, esto como anécdota, una sorpresa muy, muy bonita, y es que hace un par de semanas se hizo un pase de la película en, en Barcelona y, y nosotros no estábamos, pero sí que estaba eh, Eduard y los productores, y, y se acercó una señora ya bueno, de una edad, de setenta y tantos años, y se presentó como la hija de Marco, como la hija, eh, la que sale en la película, la que abandonó. Marcó en sus últimos años de vida, restablece el, el contacto con, con, con esta mujer, ¿no? que ya tenía, eso es, ya setenta y tantos años, y, y entonces vino a ver la película y, y fue a donde Eduard, eh, muy emocionada y, y bueno, agradecida. Y, y, de hecho, le dijo a Eduard que, que sentía que volvía a ver a su padre y, entonces, pues esas cosas son muy chulas, sí. Y yo eh, quería añadir una cosilla a lo que habéis comentado ahí, que es verdad que no genera empatía a priori, pero mucha gente nos ha dicho que, que, se ha, que se ha sentido cerca del personaje. También eso es mérito de Eduard, en gran parte. Pero estos personajes que pueden ser rechazables, Marcos sin duda lo es en la vida real, pero lo que tiene la ficción o la narración, que es que eh, si te lo cuentan con unos códigos muy concretos... Y nuestro esfuerzo ha sido lo que ha hecho John, ni blanquearlo ni juzgarlo, porque así se nos hace más interesante. La gente entra en el juego un poco de intentar comprender por qué. ¿Por qué hace esto? Y, y por, qué me, una vez más, por, por qué me siento a veces, a veces cerca de lo que está haciendo. A veces. No, no se puede comparar, pero yo creo que eh, todo el mundo se ha metido seguramente en una situación en la que la bola se está haciendo cada vez más grande y no sabe cómo pararlo. Y eso nos ha dicho mucha gente. De, joder, eh, es que a veces parecía, le estaban pillando y no quería que le pillaran. Y si, si vemos películas de personajes muy rechazables, todavía más rechazables que Marco, muchas veces nos pasa. Eh, eh, joder, no quiero que le, que le pillen a este mafioso, a este asesino. A este... Es un poco eh, eh, también, porque Marco en sí, la película tiene... Eh, Así, lo digo un poco con, con la voz pequeña, la boca pequeña, pero tiene como un poco de alma de thriller, porque al final es un señor que quiere eh, que no le descubran. ¿no? Entonces, eso siempre es un dispositivo que el espectador también se pone en ¡ay! que no le descubran. Entonces, cara a él también era interesante, pero también nos, nos daba miedo eh, en la creación, en el proceso de creación, que la gente... O sea, no queríamos blanquearlo, no queríamos que la gente tampoco se identificara, queríamos que la peli, curiosamente, porque no, no, normalmente no vamos por ahí, pero que la peli fuera más bien fría. O sea, pero eh, bueno, así, ¿no? Así fue. Mm. Yo, yo quería preguntar. Quería preguntar sobre las localizaciones. Eh, cómo, 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 ¿Cómo fue encontrarlas? ¿Y cómo iba relacionado con toda la documentación que manejasteis? Bueno, tuvimos la suerte que muchas de las localizaciones eran interiores, entonces las pudimos rodar aquí. En eh, las asociaciones en local eh, de Amara hay, hay localizaciones reconocibles. ¿no? Al final, supuestamente es Madrid, pero todo el mundo dice, pero si es Irún, pues sí es Irún. <risa> <risa> eh luego eh, los coles eh, son aquí etcétera etcétera entonces para nosotros sí era importante y de hecho el rodaje empezó allí eh, estar en Flossenbürg y contar la historia en, en el campo de concentración y eso sí que se rodó en Alemania y mostrar también bueno hay otras secuencias en Alemania y, y rodarlas allí y luego en Barcelona lo que hicimos fue eh, bueno como no teníamos tampoco tanto tiempo eh, allí para rodar eh, elegir eh, las secuencias, ¿no? donde se viese claramente que, que, era, que era Barcelona, porque la historia sucede en, en, en Barcelona, ¿no? exceptuando la, lo del Congreso de los Diputados, que eso se rodó en, en tres horas, o sea, más o menos, o a sea, tres o cuatro horas, que lo hicimos además eh, antes de empezar el, el, el rodaje eh, inicial. Entonces, eh, casi todo se, se rodó aquí. Eh, lo que se ve en Barcelona se rodó en Barcelona y el resto eh, eh, aquí. La única cosa que podríamos haber rodado aquí y se rodó en Barcelona, es eh, el bar donde charla con los jóvenes universitarios después de, de la manifestación. Pero no encontramos un bar que tuviese ese aire un poco así de los 60, toque mediterráneo que tenía ese bar y por eso decidimos eh, rodar un interior en Barcelona, que igual no hubiese sido lo más lógico. Y luego hay una cosa curiosa y es que la Universidad Autónoma de, de Barcelona es calcada a la de la Ioa y en la a la Autónoma de Madrid. Se construyeron a la vez y por el mismo arquitecto, obviamente. Y entonces, eso cuando fuimos a, a ver cómo era la Universidad Autónoma, la secuencia de la manifestación y todo eso, eh, vimos que, que era igual. Entonces, ¿para que montar todo ese dispositivo en, en Barcelona si podemos hacerlo en, en la IOA, que controlamos mejor? Voy a Y lo que decís de blanquear, para mí, yo lo he visto la película y no, ni blanqueáis ni tomáis partido, que eso es muy difícil. Pero a mí también me ha, me ha gustado mucho cómo mantenéis una tensión en toda la película, sabiendo lo que, va que, que se va, que al final le van a pillar, pero esa tensión con las luces, las sombras, la música. Todas las secuencias eh, mantenéis. Pero a mí lo que más me llama la atención es eh, cómo este hombre mantuvo hasta el final, hasta que murió. Y creo que eso le dais un peso específico, ¿no? O sea, de a pesar de que en el 2005 ya saltó la bomba, uh -huh. cómo mantuvo, y eso es lo que a mí me queda la gran duda, cómo mantuvo la mentira. Como dices tú, tú hubiese, yo me hubiese metido en la isla más. Bueno, sí, bajo sí. tierra es poco. Pero sin embargo, este hombre mantuvo, eh, y eso es lo que a mí me queda. Si vosotros con todo, toda la documentación y todo lo que habéis estudiado el personaje, sí. ¿cómo podéis eh, hacer que entendamos cómo se mantuvo fiel a, a su propia mentira? ¿no? Él, es muchísimas que, gracias. Muchísimas gracias a ti. No, ese es, es lo. lo lo extraordinario y lo curioso de, del personaje, ¿no? Que él eh, no tira la toalla nunca, ¿no? Y eso lo hace porque él está convencido de que sigue siendo útil para la asociación, o sea, para la, la sociedad en general. Y, por otro lado, porque considera que su historia merece la pena. O sea, que eh, no ha estado en un campo de concentración, pero que, bueno, que él también ha sufrido y que él también puede contar esta, esta experiencia, ¿no? Entonces... Eh, eh, primero le hacen un documental, eh, luego un libro, muchos reportajes y nunca se queda satisfecho. Porque claro, antes del escándalo todo el mundo compraba todo lo que decía y a partir de un momento nadie compra nada de lo que dice. Entonces él no entiende eso y, y lucha por cambiarlo. Y, y es algo que, que nos parece fascinante. Eso lo decía Cercas, ¿no? Es como... Eh, Don Quijote que va, eh, o sea, va a atacar el molino pues es un poco eh, Marco es un poco eso en, en, en algunas cosas ¿no? pero sobre todo para nosotros creemos que lo hace porque antes decíamos ¿no? él crea un personaje para huir de su vida ¿no? la vida gris que le había tocado y de repente se da cuenta que contando historias un poco exageradas y luego mintiendo y luego mintiendo cada vez más eh, bueno, consigue un personaje que le gusta mucho más, vive con ese personaje durante casi toda su vida y, y no quiere renunciar a él. Quiere, quiere, quiere agarrarse a ese personaje que ha creado, ¿no? Y quiere que la gente siga comprando ese, ese, ese personaje que ha creado él, ¿no? Porque él sigue convencido que, que merece, merece la pena. Sí, bueno, media esquerda, Está arte